Amigos, esto que he tocado, Hola amigos, ¿qué tal? Este es el ejercicio número 6 de piano. Como ya sabéis, hemos comenzado una serie de ejercicios de Hannon para violín. Podéis tocarlo con el vídeo de piano, que os ayudará a medir perfectamente, puesto que tenemos un metrónomo. El metrónomo da 8 golpes y al siguiente entramos. Quiero aclararos un par de cosas. En un momento del ejercicio, que ahora lo vais a ver escrito, pasamos de si natural en la segunda cuerda a fa natural en la primera cuerda. En principio sería primer dedo y primer dedo, pero ¿qué ocurre? Que de si natural a fa natural, la distancia que hay es de 3 tonos, es una quinta disminuida. Por lo tanto, hay que hacer así y luego echar hacia atrás el dedo. Entonces es recomendable en la segunda cuerda hacer el fa por extensión, sin mover el dedo. Alargamos el cuarto dedo y ya hacemos el fa, y así no hay que cambiar de cuerda. Y en otro momento tenemos que pasar de fa con segundo dedo en la tercera cuerda a do. Aquí, como si la distancia que hay es de una quinta justa, 3 tonos y medio, aquí ponemos el segundo dedo en ambas cuerdas. Pisamos fa y do al mismo tiempo. Bueno, amigo, pues ahora vamos a ver las notas y esto que os acabo de decir lo vais a ver aquí señalado. Bien, ejercicio número 6. Ya os dije anteriormente que estos ejercicios son de piano, pero que lo podemos practicar perfectamente en primera posición, en principio en primera posición. Luego ya iremos haciendo estos ejercicios en otras posiciones. Do la, sol la, fa la, mi la, re si la si, sol si, fa si, mi, do, si, do, la, do, sol, do, fa, re, do, re, si, re, la, re, sol, mi, re, mi, do, mi, si, mi, la, fa, mi, fa, re, fa, do, fa, si, sol, fa, sol, mi, sol, re, do, doble barra, comenzamos a descender. Sol, si, do, si, re, si, mi, si. Fa, este es el fa que os dije. Fa, lo tocamos con cuarto dedo en la segunda cuerda, sin mover la mano de la primera posición, por eso se llama por extensión. Extendemos el cuarto dedo. Continuamos. Fa, la, si, la, do, la, re, la, mi, sol, la, sol, si, sol, do, sol, re, fa, sol, fa, la, fa, si, fa. Y este símbolo significa que hay que poner el segundo dedo en ambas cuerdas al mismo tiempo. Pisamos dos cuerdas con el segundo dedo, para el fa y el do. Hacemos fa, do, mi, fa, mi, sol, mi, la, mi. Repetimos este compás anteriormente. Fa, do, mi, fa, mi, sol, mi, la, mi. Si, re, mi, re, fa, re, sol, re, la, do, re, do, mi, do, fa, mi, do. Vamos a visualizar esto último. Si, re, mi, re, fa, re, sol, re, la, do, re, do, mi, do, fa, mi, do. Y ahí se acaba el ejercicio. Va en corcheas. En cada pulsación se da 2 notas. Amigos, un saludo
y hasta pronto.